¿Has visto cómo los magos profesionales sacan un fósforo encendido de su saco? A que le da mucha elegancia a su magia. ¿Verdad? No he llegado a encontrar este accesorio en las tiendas de magia, así que ya sea que eres mago profesional o que simplemente quieres encender un tabaco con toda la elegancia que puedas, he diseñado dos encendedores automáticos, uno que va dentro del abrigo y otro clásico en la solapa. Hola, yo soy Pródigo y hoy les enseñaré a fabricar dos encendedores automáticos de fósforos. Comenzaré explicando este de aquí, que es un poco más complejo de fabricar, pero muy eficiente. Y si ese les parece muy difícil, tengo este otro que es más sencillo. Empecemos. Bien, para el segundo método van a necesitar tijeras, cinta aislante, más cajas de fósforos, un imperdible grueso, fuerte, y tres vinchas o de estos que sirven para sujetar el pelo, depende cómo lo digan en tu país, pero tienen que ser planos y cortos. Mira más o menos el largo que tiene en mi mano. Vas a cortar las lijas de las cajas de fósforos según el número de vinchas que tengas. En este caso son tres. Cada vincha sirve para un fósforo de forma independiente. Abre el imperdible e introduce en el mismo sentido las tres vinchas de perro. Ahora vamos a cambiarlas de lado, por el lado en el que no se abre el imperdible. Si yo abro el imperdible, se abre por arriba, pero no del lado donde tienen las vinchas. Espera, antes de continuar, decirte que estaré sorteando solamente entre mis suscriptores tres entradas gratis para mis shows de magia vía Zoom que los hago una vez al mes. Así que si quieres participar, tan solo pícale al botón de suscribirte y estás participando por una de esas entradas cada mes. Aquí, si quieres, puedes cortarle el borde blanco a una de las lijas y dejar el borde en las otras dos. Vas a sacar un pequeño trozo de cinta aislante, aproximadamente unos 7 centímetros, 5 centímetros. Vas a juntar las tres lijas de manera que no quede el borde blanco a la vista y vas a pegar encima la cinta aislante de esta forma. Ahora vas a introducir las tres vinchas sobre cada una de las lijas, de esta manera. Puedes ver que por detrás se sujetan sobre el cartón, no sobre la cinta. Por delante está la cinta y el cartón. Las introduces hasta el fondo, hasta el final, o casi hasta el final. Lo importante es que donde termina la vincha es donde termina la lija. ¿De acuerdo? Una vez ahí, se cierra la cinta aislante sobre las vinchas de esta manera. Sacas otro trozo un poco más largo esta vez de cinta aislante y rodeas todas las vinchas de forma que quede todo fijo y unido. Si meto un fósforo aquí, puedes comprobar cómo funciona. Abres con tus uñas el espacio en una de las vinchas, metes el fósforo ahí, sueltas la vincha. Lo importante es que esté haciendo contacto y esté aprisionado. Ahora, si yo jalo, debería prenderse. ¿Sí? Espera, quiero hacer algo especial para ti. Sabes que siempre trato de satisfacerlos con todo el contenido, tutoriales de magia, marketing para magos, blogs, etc. Pero no quiero llenarte el correo de spam, sino solamente con las cosas que son de tu interés. Así que abajo en la descripción tienes un formulario donde me puedes dejar tu correo, marcas las casillas con los temas que te interesan solamente a ti y te llegará una notificación cada que suba un video de ese tema. Dile no al spam. Acabo de cargar con tres fósforos el encendedor automático y tome en cuenta que al poner el imperdible lo puse
Si abro la solapa, pues aquí al revés, la lija mirando hacia la solapa. Si haces muchas vinchas y pones muchos fósforos, pues puede salirse de la solapa y no se va a ver bien, así que toma en cuenta eso. Y en este método igual trata de hacer un poco de presión girando la muñeca y no jalando el fósforo de manera recta, ¿de acuerdo? Abro la solapa, viene mi mano y hago presión contra la lija y se enciende. Para que esto quede mejor camuflado aquí dentro de la solapa, te recomiendo usar cinta aislante de color negro, pintar los bordes blancos de las lijas con marcador negro. Cuando te pones el imperdible, aquí queda una línea brillante del imperdible. Si te molesta, usa igual un Sharpie o un marcador negro y píntalo encima. Eso para camuflar esto mejor en el saco y no dañe la estética del mato. Ingeniarme cómo hacer todas estas cosas no fue fácil, así que me ayudarías un montón dejando tu like y recuerda suscribirte si quieres participar por las entradas mensuales. Segurísimo, esta herramienta te va a servir ya sea que hagas magia profesional con velas, cigarrillos, paper flash o ya sea que quieras agregarle estilo a tu vida encendiendo un tabaco de forma elegante. Hablando de, si quieres aprender a hacer magia con cigarrillos, aquí te dejo un tutorial. Sígueme en mis redes sociales si quieres ver más magia a diario y nos vemos en una próxima. Mago Pródigo, desde la estación.